Se viene un curso profesional de preparación física organizado por el Instituto TES que dirige Gonzalo Sánchez y el grupo de estudios 757. En esta nota le contamos de qué se trata. Bueno, Roxana, comentarte que el 16 de abril lanzamos la segunda edición del curso anual de preparación física, curso de personal trainer, para todos los interesados que estén con ganas de ser entrenadores personales, a partir de las 18:30 en el Club de Regatas Corrientes comienzan las clases. Gonzalo, contanos cómo está estructurada esta carrera. Es una carrera que tiene 9 meses de duración. Es semipresencial, 2 lunes al mes, de 18:30 a 22 horas. Cada mes se lleva a cabo una temática diferente y al finalizar, al transcurrir los 9 meses, el alumno se recibe de personal trainer, obviamente con el título de la Universidad Nacional del Litoral. Seguramente con muchas aplicaciones, mucha salida laboral, teniendo en cuenta la calidad de este título. Esa aplicación inmediata, o sea, aplicación práctica inmediata, porque el curso es teórico-práctico y va conjugando las dos cosas permanentemente. Entonces, no solamente está destinado para los profesores de educación física o personas que estén relacionadas al deporte, sino para una persona normal que quiera ser entrenador personal y pueda de una u otra manera interiorizarse de lo que es el desarrollo físico de una persona. Si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿cómo hacen los interesados para contactarse con ustedes, para inscribirse? La forma de contactarse a través de nuestro Facebook, que es Instituto TES, o bien a través de nuestro correo electrónico, es contacto@institutotes.org, y también nuestra página web, que es www.institutotes.org. Finalmente, uno o dos temas que incluyen los módulos de esto. Obviamente, el desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la resistencia, el desarrollo de la velocidad, o sea, entender bien lo que es la teoría del entrenamiento deportivo y cómo se planifica para que una persona pueda desarrollar físicamente su cuerpo. Inicio de clases. 16 de abril.